hermanos, espero que estén bien. Gracias por estar una vez más aquí en mi canal. Bueno, ahora como ustedes saben, lo último en cuanto a uñas, en cuanto a esmaltes, son estos esmaltes en gel. Antes eran las uñas en gel, ahora son los colores o los esmaltes en gel. Tú vas al salón de belleza y te ponen una capa de color, otra capa de gel, te meten en unas lamparitas de rayos UV hasta que se seque, vuelven y te repiten la operación, el color y el esmalte en gel hasta que quede como lo deseado. Bueno, eso está saliendo ahora en muchísimas marcas. Los otros días fui a Mercadona y pasé por la sección de maquillaje porque no se puede ir a un sitio, a una tienda sin pasar por esa sección, y me encontré que la línea de Le Plus está haciendo lo mismo. Yo me compré este tonito moradito, moradito o malva, como lo llaman, en el número 695, y obviamente me compré el top coat en gel. El proceso es el mismo: tú te pones tu esmalte de color, esperas que se seque, vuelves y te pones una segunda capa, esperas que se seque y luego te pones tu top coat, ¿verdad? Que es en efecto gel. Este es el paso número, este es el paso número 1 y este es el paso número 2. Ellos prometen que esto dura, el efecto gel o la uña sin maltratarse, sin levantarse de las esquinas, dura 15 días. Entonces yo dije, bueno, vamos a ponerlo a prueba. Así que nada, yo voy a estar grabando, yo me voy a pintar ahora las uñas aquí con ustedes, me voy a estar poniendo mi top coat y cada 2 días voy a ir haciendo la grabación de cómo van las uñas. Yo voy a seguir haciendo mi vida normal, a veces tengo que fregar, a veces tengo que hacer algo, el día a día y el supermercado. Eso, porque realmente la marca de esmalte que yo uso, que es Sally Hansen, si yo quisiera realmente me durara las 2 semanas. Lo que pasa es que yo no, a mí me gusta pintarme las uñas semanal, pero aguanta muchísimo. Este esmalte de verdad que aguanta muchísimo, las uñas se quedan perfectas, el esmalte se queda perfecto. Pero si encontramos una opción más económica, pues vamos a probarla. Vamos a ver qué tal nos va con este. Y cada 2 días, como ya les dije, voy a ir filmando cómo va el proceso de las uñas. Si se ha levantado, si no se ha levantado. Yo voy a seguir con mi vida normal. Y nada, entonces vamos a ir viendo qué va pasando. Y les vamos a ir grabando. Bueno, y ya yo tengo las uñas listas para pintármelas. Como en la página no indican si uno se puede poner una base o no, pues yo me la voy a poner sin base. A ver, ay, perdona el ruido. Ya, bueno, ya me puse las 2 capas y la verdad es que ya se secaron. Tengo que acotar que se secan muy muy bien. Miren, le paso el dedo y no se maltrata, tiene muchísimo brillo el esmalte de color de por sí. Ahora vamos a pasarle el top coat por arriba y dejar que se seque. Llegamos al final, bueno, ya llegamos al final de la semana. Miren cómo están las uñas, que la verdad están bastante mal. Miren los pulgares, cómo están, se ha ido deteriorando cada vez más y más. Y la verdad que es que
no duró ni siquiera una semana. O sea, ellos prometen que va a durar 14, 15 días y resulta de que a la semana miren cómo está ya las uñas, o el esmalte. Ustedes me preguntarán, ¿y no, te lo volverías a comprar? Yo realmente no lo volvería a comprar para mí, porque no me gusta. A mí me gusta que mi esmalte me dure por lo menos una semana, a mí me gusta pintarme las uñas una vez a la semana, y imagínense, si esto al tercer, cuarto día ya está empezando a ponerse así, porque la verdad es que esto dura 1 o 2 días, ya del tercer al cuarto día en adelante ya la cosa va decayendo y empieza a caerse el esmalte. Yo no lo vuelvo a comprar. Sí recomiendo, tiene una salida un fin de semana, no le dio chance de ir al salón, a la estética, a que le hagan las uñas, pues píntese sus uñas con este esmalte porque el acabado es muy bonito, el efecto gel queda muy bien y bueno, le da como para el fin de semana, como para que se vea bien. Pero ya al tercer, cuarto día ya la cosa va decayendo y bueno, se va toda la magia. Y bueno, esas son mis conclusiones con este esmalte que prometía que duraba de 14 a 15 días y a mí no me llegó a la semana. Es posible que hay otras personas que sí, porque la verdad es que he escuchado muy buenos comentarios, pero por lo menos a mí no me, haciendo las rutinas normal de siempre de una casa, no me duró. Tengo otros esmaltes de otra marca que el señor realmente dura. Entonces, yo no puedo echarle la culpa por lo menos a las actividades que hago porque con otros esmaltes que ni siquiera tengo efecto gel, si no son esmaltes normales y corrientes, me dura muchísimo más o me dura la semana y muchas veces supera la semana el esmalte. Así que bueno, cada uno saque sus conclusiones, esta es mi opinión personal y nada, le doy las gracias por estar una vez más aquí en mi canal y nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Saben, ahora se me fue la luz, se me fue el sol, se me fue el sol. Tanto esfuerzo con este maquillaje y no se me ve casi en cámara. ¿Tú sabes lo que es? Bueno, llegó la hora de empezar a grabar. ¡Wow! ¡Qué cabello tan largo! Yo personalmente no lo. Te llamo en 5 minutos. ¿Oíste? Usted me pregunta. Usted me pregunta. Usted se preguntará, ¿y no que lo volverías a comprar? Bueno, yo. Pero bueno. Mami, te llamo en 5 minutos. Adiós.